antes de leer el manifiesto, decir una cosa. Hemos recogido firmas en Chain, llevamos ya más de 1.200, y a partir de mañana mismo vamos a empezar a poner en papel en los comercios y en las farmacias esa hoja de firmas, porque hay personas que no entran en internet para también recoger todas esas firmas, y me imagino que a partir del día 20 o del día 25 de junio registraremos todas las firmas en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla. Y bueno, esta plataforma ciudadana Salvemos Concepción está abierta a la participación de cualquier colectivo y asociaciones de Carmona sin exclusión. Reivindicamos la defensa del querido convento de Concepción, que es bien de interés cultural desde 1963. Es vergonzoso e indignante que Carmona esté a punto de perder este excepcional edificio en pleno siglo XXI. Y reivindicamos dos cuestiones básicas y fáciles de entender. Primero, requerimos a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que es el órgano competente en estos momentos, a que efectúe de manera inmediata las reparaciones de urgencia para evitar su derrumbe, o compela a su propietario a que así lo haga, so pena de las sanciones previstas por la ley. Y segundo, defendemos que la solución definitiva del edificio solo se puede garantizar con su compra por parte de este ayuntamiento. Somos conscientes del enorme patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad, pero su adquisición, si finalmente lo adquiere un banco, quizás no sea muy costosa, y la rehabilitación se puede hacer con tranquilidad a lo largo de varios lustros. Por último, decir que a partir de ahora cedo el testigo a esta plataforma ciudadana en la que seguiré participando, pero en un segundo plano, como cualquier otro carmonense. Y os puedo asegurar que continuaremos realizando movilizaciones y actos hasta que nuestras justísimas peticiones sean asumidas por la Administración y la continuidad del edificio quede totalmente garantizada. Quería agradecer a todos los carmonenses, todos los paisanos de bien, todos los carmonenses de pro que han estado aquí hoy apoyando esta concentración para salvar el convento de Concepción. Todo sea porque presionemos a las autoridades para conseguir que se rehabilite este edificio para uso y disfrute de los carmonenses de hoy y del futuro.